Bueno, y continuamos con otro nuevo video. Ya retornamos a mi casita, a mi humilde hogar, como les digo siempre. Y pues, ahorita vamos a hacer algo muy rico, muy delicioso. No sé a cuánto en ese video les vaya a gustar esta idea, pero a quien le guste la puede tomar para hacer también esta bebida refrescante para ustedes también. Eso es. Bueno, pues Carito, ahí vemos que tiene unas frutas ahí en su mano. Y pues creo que son mangos. ¿Mangos negros, pues, o mango ciruela, como mejor lo conozco? Oh, mango ciruela, por eso lo conozco yo. Sí, y pues, ¿cuál es la sorpresa que nos tiene? ¿Qué es lo que va a hacer con esos manguitos? Pues vamos a hacer una bebida refrescante. Una bebida. Un fresquito de mango. Bueno, pues vamos a ver cómo Carito prepara ese fresco ahí paso a paso. Así primero es de que lava los mangos ahí. Sí, así es, y pelarlos para después, pues, seguir el siguiente paso. Sí, pues. Pero para eso creo que voy a ocupar un pelador. Un pelador, eso es, cierto. Ya, bien, va Carito, pues. Pues ahí tiene los mangos con los que va. Para avanzar más rápido. Mostrarle a mi amigo. Eso es. Primero se pelan todos los mangos, va Carito. Primero se pelan todos los mangos. Sí, porque así queda. Con cáscara no creo que quede buena. No, pues. Ese en eso tiene mucha razón. Sí. Y pues ahí está, Carito. Es pelando. Una de las formas, pues. Otras formas para poder consumir el mango. No solo así, o tal vez picado como la mayoría de gente lo hace. También sí, fresco. Es cierto. O las mangoneadas. Mangoneadas, pero ahorita va a ser fresco. Fresco. Tal vez en una próxima, tal vez más adelante pueda que hagamos las mangoneadas. No, pues ahí vemos que cuál es la rapidez de Carito y que tiene rápido con esos mangos. Tal vez no pasa de un solo. Y por aquí está Mario. Mario. Mario tiene pena para... Le tiene pena las cámaras. Tiene penita y... Tal vez igual que mi hermana, que ella tenía pena y después se desenvolvió mucho. Sí, lastimosamente pues ahora no está. Pues estaremos compartiendo en otro video con ella. Ojalá que así sea. Dice que ahora no se pudo. Pues sí, ya no se pudo, ¿no? Pero conocimos a otro nuevo integrante de mi familia. Sí, así es. Y por ahí está, aquí viene. Venga, Samarito. Pues venga, pues aquí ayudarle a su tía o... prima. Su prima tía. Se escucha algo así. Hay algún nuevo parentesco entre papás. Sí, su prima tía. Pues sí, porque como el papá de él es primo, entonces creo que él sale como sobrino. Ajá, dice que es primo, pues, dice. Sí. Pero son primos, dice. Sí, así es. Y pues ahí veamos con ese cuento que queremos ver ese pelador que usted está utilizando ahí. Y pues es un pelador muy pequeño, pero con pero eso con lo hace rápido. Mucho filo. Sí, me da menos miedo hacerlo con estos, con los más grandes, porque tiene más práctica. Tiene bastante práctica con eso. Sí, así es. Así se ve. Invitando a todos los amigos que nos ven, que no se pierdan este bonito video que Carito ha preparado. Y es una... que va a preparar una bebida refrescante. Así es, una bebida refrescante, algo natural, que creo que es lo mejor. Sí, creo que es lo mejor, algo natural, y pues aquí estaremos. Hay variedades, pues se puede decir, de frutas para poder hacer algo natural y no pues optar por las cosas artificiales que nos molestan. Sí, eso es muy cierto, Carito, eso sí es muy cierto. Cae mejor una bebida de esta que, sí, pues hay, que cualquier digo, otra bebida. Hay muchísimas frutas, variedad de frutas para poderlo hacer. Sí, así es. Aquí como salvadoreños que somos, pues nos gusta también lo natural bastante. Sí, y tenemos pues, la ventaja, pues más que todo aquí en la zona donde nosotros vivimos, de que los arbolitos están en la casa. Sí, se da bastante la fruta. Se da bastante la fruta. Hay muchísimas frutas y pues una de ellas es esta. Y ya muy pronto verán también las ricas anonas, bueno, pues hay un amigo salvadoreño que está hasta en Ecuador, saluditos para él. Bueno, pues a saluditos y, a ese amigo. Que las extraña muchísimo, dice. No, pues saludos a ellos. Y pues cuando estén esas anonas vamos a venir también, Carito. Así es, para ver qué podemos disfrutar con esa anonita. Sí, así es, las ricas anonas. Que así los es. Amigos que están en pues fuera del país las extraña mucho. Sí, eso es muy cierto. Hay quienes pues piden, pero lastimosamente no creo que no muy fácil se
se puede llevar hasta allá porque sí, dicen que es prohibido. Bueno, ya está. Vamos a pasar. Vamos a retirar esto al basurero para no tener esto acá. Bueno, pues ahí Caro ya peló los mangos y ahí podemos ver que están los manguitos pelados y se ven bien ricos. Están casi listos, vamos a lavarlos. Pues por ahí está el amiguito Mario. El sobrino Marito. Sí. Bueno, pues de ahí, Carito, ¿qué sigue? Partirlos o picarlos, ¿sí? Para después pasarlos a la licuadora. Okay, está bueno, eso está muy bueno. Pues quede más bueno. Sí. En una ocasión tuve la oportunidad de probar un fresco de mango, pues, un poco peculiar, bastante diferente. Ajá. Ahí con alguien ahí muy, muy especial ahí que... Sí, pues, sí. No sé en qué receta ya está el señor esa... Pero el mango no iba ni licuado ni picado finalmente, no que iba... prácticamente. A trozos. Trozos. Oh, pues. Y cuando dijimos a ver el fresco, nada de sabor a mango, sino que solo los pedazos de mango. No, pero ahora sí, usted sí va a hacer un... Ahí sí, ahora sí. Muy, también, Olga, tuve la oportunidad de probar ese rico fresco. Ah, bueno, pues vivieron una experiencia ahí con eso. Sí, así es. Pues algunos dicen, yo puedo hacer esto y tal vez están intentándolo. Sí, pues usted mire, aquí usted ya lo ha hecho varias veces, va. De mango casi no, pero sí lo puedo hacer. Ah, oh, vaya. O opto más por el tamarindo... Ajá. Sí. Ah, pero ahora estar haciendo de mango. De mango. Sí, es bueno, sí me gusta bastante. Sí, creo, verdad. Porque acuérdense que esta fruta no todo el tiempo está. No, no, es por temporadas. Por temporadas. Temporada. Por eso. Así es, pues. Después de picarlo, Carita. Ya solo falta licuarlo. Y pues, echarle ahí un poquito de azúcar porque el dulce que tiene la fruta no es tan. No es muy fuerte, ¿verdad? No, no es muy fuerte y pues tiene que tener un poquito de sabor ahí. Sí, eso es muy cierto y pues... Como dije al principio del video, pues ahí los amigos que quieran hacer también esto, pues lo pueden hacer para que, como les dije, no opten solo por artificial y algo nuevo en sus casitas. Sí, eso es muy cierto, pues puedan hacer algo nuevo y disfrutarlo también. Y disfrutar algo muy rico. Vemos ahí que Caro ya casi está terminando. Ya casi, creo que ya con esto vas a hacer unos cuantos pasitos de fresco. Sí, pues para compartir ahí. Para compartir con todos ahí. Con su familia y con... Y también con usted, creo que le gusta. También conmigo, pues por eso estamos aquí esperándolo, Carito. No crea que somos cualquiera. Pues sí, estamos ahí viendo cómo lo prepara porque también lo vamos a echar un vaso de fresco. Sí, así es, pues es la idea. Que solo me va a estar contando y no me va a regalar. ¡Ah, no! No, así pues. No se vale, digo. Pero sí, ya casi va a estar. Ya casi, hoy sí creo que ya vamos a pasar a la cocina. Vale. Pues ahí ya casi a poco le falta, Carita. Ya, es el último. Ah, ese es el último. Hay un poquito de rapidez. Vaya, pues. Sí, muy rápida. Ahí las semillas van aparte, ¿va acá? Sí, esto lo vamos a sacar. Vaya. También mamones tiene ahí, pero ahora no va a ser fresco de mamones. No, porque no, al precio se ocupan más cosas. Sí. Y sobre el mango nada más y el azúcar. Bueno, pues. Bueno, cocina, vamos a pasar a la cocina. Hoy sí, vamos ya a la cocina y... Ahí está, se ve rico, rico, muy sabroso ese mango. Pues vamos a ir por aquí donde Carito, la cocina de Cara. Estamos en la cocina. Y pues aquí se encuentra ella. Y aquí tenemos el utensilio que nos va a ayudar con la preparación de nuestro rico fresco de mango. Sí, así es. Vamos a optar con las semillas aquí porque si no... Pues ahí vemos como Carito está echando eso y pues va a ser algo muy bueno. Pues ahí vemos cómo tiene esto preparado, pues ahí va a hacer algo. Lo va a licuar.
y bueno, quedará muy rico. Pues ahí le estábamos curioseando, Carito. No hay problema. Y ahí pues, que los amigos entren, observen este rico mango. Sí. Y ahí un amigo una vez mostré a un mango así y me dijo que no fuera mala. Pues no es que sea mala, simplemente, y de que a veces no, pues, como les explico, no podemos llevárselos hasta donde ustedes están, porque están muy lejos. Y pues no, pues sabe que aquí lo estaremos esperando y pues disfrutaremos será también con ellos un buen fresco de mango. Si, vamos a sacar si ellos se encuentran en la cosecha, ¿verdad? Y sí, pues aquí estaremos siempre. Con todos, ¿verdad? Ah, eso ahí está, pues. Qué está mejor preparamiento como lo está haciendo Carito ahí. Esto ya casi va a estar, Carito. Ya casi, ya. Con mucho mucha rapidez ella lo está haciendo y pues ahí, sí, ahí ya está. Está en este video de ya casi va a estar ese fresco. Paseando bien solo, que nos va a quedar bien espesito. Bien espeso, eso es lo rico, fíjese, Carito. Sí, porque sentir ese sabor del mango ahí. Y no decir, ah, fresco de mango con el color nada más. Ah, eso sí. Sí, no, pues ahí se puede ver. Y pues queremos que endulce el primero, pues para ver qué toque le va a dar. Vamos a ver ahí para darle el honor al amigo Naum que pruebe el fresco. Sí, eso es, pues. Le vamos a echar un poquito más de agua. Un poquito más de agua, y eso está muy bueno y. Ahí creo que está bien. Pues le vamos a dar dulce ahí. Así es, ya un poquito de azúcar y ya está con el agua helada. Ya no va a ocupar hielo ni nada. Eso es. Creo que está bien así. Bueno, pues ahí vemos a esa señorita cómo está batiendo ese fresco, pues. Rico, pues, fresco mire, de mango. Pues, es una mujer muy trabajadora, muy ejemplar en lo que hace, pues, para disfrutar sí, algo es, para este siempre, calorcito. Tratando de llevarle algo nuevo a los amigos ahí. Sí, pues, y a algo, todos pues, para que ellos nos están viendo y, pues, aquí vamos a tomarles un vaso de fresco con Caro. Creo que ahí está ya. Y le vamos a servir un vaso de fresco al amigo de Napo. Y, pues, ahí me va a servir un vaso de fresco Carito, dice, y quedó pues bastante espesito. Por aquí vamos a probarlo. Está, y bueno, pues aquí nos encontramos nuevamente, amigos suscriptores, a probar este rico vaso de fresco que Carito nos ha preparado. Así pero es, a ver. Quiero que también ustedes saquen el suyo, Carito, porque ¿cómo es que solo yo voy a tomar? Yo quería que se tomara primero. Ah, vamos a tomar juntos, pues. Y pues es algo muy rico que Carito ha preparado, pues, y vamos a sabrosearlo ahorita. Así es. Creo que quedó bien. ¿Mm? Ha quedado muy bueno. Creo que es mango adecuado, pues, para esto. La felicito y pues el fresco está muy bueno y pues invitando a todos aquellos amigos que nos ven, que compartan y estén pendientes de nuestros videos, pues, y nos vemos en el próximo. ¡Próximo!